tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Aquí estamos dispuestos a darles la bienvenida a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas sumamente interesantes que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar del síndrome de Asperger. Vamos a hablar de epilepsia y de otro síndrome, el de las piernas cansadas. Así que empezamos de esta manera. Muy bien, y aquí está la farmacéutica Rosana Juan y vamos a hablar de epilepsia. Rosana, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central. Sí. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta porque hay una actividad anormal en la transmisión del neuronal en la corteza o en el cerebro. ¿Qué hace que la persona no tenga dominio a lo mejor de eso? Pueden pasar muchísimas cosas. Por supuesto que sí, es absolutamente inconsciente e incontrolable. Claro. Pero se puede manifestar de muchas maneras. También es cierto que todas las personas lo pueden padecer, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, en todos los lugares del mundo, no importa. Eso, la epilepsia es... universal. Universal, exactamente. Bueno, se manifiesta entonces con estas alteraciones. Digamos que hay una clasificación, porque hay una variabilidad en todos los síntomas que puede presentar. Sí. No solo, todas se llaman, estas variaciones se llaman crisis convulsivas. No siempre una crisis convulsiva es igual a la otra. No. Pero para un mismo paciente siempre en general se presentan igual. Ajá. Generalmente hay dos grandes tipos, unos que se llaman focales, por el lugar del cerebro donde se ubica este desorden, y generalizadas, cuando es todo el cerebro. Ajá. Si son focales, a su vez pueden ser con pérdida de conciencia o sin pérdida de conciencia. Cuando es sin pérdida de conciencia, y es cuando aparece algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver, porque puede ser una distorsión en el olfato, en el gusto, en los cinco sentidos, en el sentir, en el escuchar. En escuchar todo. O sea que es una percepción distorsionada que es una crisis convulsiva. También puede haber movimientos raros que no tienen que ver con algo provocado. En general la gente cuando dice epilepsia piensa en esto, en movimientos raros, ¿no? En movimientos raros, pero en este caso estamos conscientes. También puede ser esta forma simple, puede ser también sin conciencia, y entonces ahí la persona queda como en una ensoñación, queda como soñando. Claro. Y puede hacer movimientos extraños con la boca, con las manos, como frotarse las manos, mover la boca raro, tragar, deglutir, hacer movimientos que no tienen que ver con lo que estaba haciendo hasta ese momento. Y después están las generalizadas. Las generalizadas son más graves, tienen un rango, digamos, de gravedad. Entonces ahí vemos lo que se llama antes la ausencia. La ausencia o pequeño mal, que es de repente la persona es como que se le cierra la puerta. No, nada, nada. Y se olvida de todo lo que ocurrió. Ah, se olvida también. Se olvida también. En ese momento pierde la conciencia, se llama ausencia. Perfecto. Puede durar 1 a 5 minutos y cuando se despierta vuelve a la normalidad, tiene un momento todavía de como de ensoñación, quedan muy cansados, pero recuperan. Hay otras formas que tienen que ver con el movimiento muscular y depende de qué lugar, o sea, no, en realidad es generalizado, entonces van a ser o puede ser una crisis convulsiva tónica, que es de rigidez, clónica, de relajamiento, pueden ser mioclónicas, que es movimientos espasmódicos, y puede ser también la más conocida, que es la tónico-clónica, que hace movimientos de rigidez y de relajación, porque digamos que toda la corteza está en este desorden de transmisión y no alcanza. Hay unos transmisores químicos que se llaman, que son los que uno excita y otro inhibe, y en ese tratar de buscar el equilibrio y de inhibir, la persona pierde totalmente la conciencia, el equilibrio, se cae. Estas convulsiones que sufre una persona, cuando ya pasa un tiempo, ¿tiene la alerta, se da cuenta cuando está por llegar una convulsión? Sí, bueno, cuando generalmente tienen lo que se llama un aura, tienen un aura, un sentido de que algo va a suceder. ¿Se dan cuenta? Sí, tienen ese sentido. De todas maneras, para todos los casos, a veces son inevitables, inexorables,
porque, por ejemplo, tanto las tónicas, las clónicas, en todas, no la ausencia, pero las que tiene que ver con el movimiento de los músculos, la persona se cae. Sí. Se cae y tiene movimientos que es el que uno reconoce como convulsión normalmente. Exacto. Entonces uno lo ve y eso por ahí asusta y no es algo que la persona ya pueda controlar, ya está, no. Eso está instalado. Pero digo, si la persona sufre epilepsia, a su entorno le comunica, por supuesto, sí, lo sabe. Sí, sí, aparte, bueno, una persona. Saben cómo actuar. ¿Cómo se debe actuar ante una crisis de una persona que está atravesando? Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos que ver, que, al saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a ocurrir. Vas a caer y vas a empezar a moverte de una manera espástica, digamos, de contracción y relajación. Entonces, lo primero es, el que está mirando, es colocar algo por debajo de la cabeza para que no haya golpes, para que no haya golpes con el piso, con claro, y acostarlo, que esté en un lugar cómodo. Cómodo. De ninguna manera hay que evitar el movimiento. El movimiento tiene que ser el movimiento que está sucediendo. Ah, o sea, que claro, contenerlo. No hay que contenerlo, nada. Ajá. Dejarlo. Sí ponerlo de costado, porque bueno, si uno está boca arriba, puede ser que la lengua sí se vaya para atrás, o la salivación. Ah, eso dicen, y la espuma también, ¿no? Sí, bueno, y entonces en esa situación se puede ahogar, pero si lo ponemos de costado, bárbaro. Nada de poner cosas adentro de la boca, ni trapos, ni nada, ni sostener. Lo peor que puede pasar es que se muerda la lengua, y la lengua tiene un tejido que cicatriza rapidísimo, claro. Entonces no importa, va a ser la lengua mordida, punto. Sí. Bueno, llamar a la ambulancia, por supuesto. Pedir ya auxilio y decir, claro, llame a la ambulancia, llame al 900. ¿Cuánto duran estos episodios? Y bueno, ahí está la cuestión. Puede durar 1 o 5 minutos. La cuestión y lo problemático es cuando eso se repite en el tiempo, que es la forma más grave de la epilepsia, que es lo que se llama el estatus convulsivo. Claro. Que la persona no termina de salir de una convulsión y entra en la otra. Entra otra. Y entra otra, y entra otra. En esa situación no hay fórmula más que ir a la internación y medicación. Finalmente, ¿hay tratamiento? Sí, hay tratamiento, por supuesto. O sea, se intenta en principio hacer un tratamiento con monofármacos, o sea, un solo comprimido diario, dos, como mucho, cosa que el paciente esté cómodo y no sea además ¿Ese una paciente carga. Es una enfermedad que tiene que tener adherencia al tratamiento? Absolutamente adherencia. No abandonar cuando se empieza a sentir bien, ¿no? No, para nada, no. De eso hablamos cuando hablamos de adherencia. Sí, hay que tener una súper adherencia y, bueno, hay que tener cuidado, por ejemplo, en el momento puede pasar que una persona, mujer, tiene edad fértil y quiera tener un hijo. Y bueno, en ese caso, si es epiléptica, tiene que hacer la consulta específica. Por supuesto. Porque, bueno, los medicamentos, lamentablemente, que se utilizan para la epilepsia... No van con el embarazo. No van mucho con el embarazo, entonces hay que tratar de buscar una dosis mínima y necesaria. Bueno, Rosana, muchas gracias como no, siempre. No, por favor, al contrario. Gracias. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a la farmacéutica María de los Ángeles Gallo para hablar de un tema que escuchamos mucho hablar, así que es bueno conocer en detalle qué es exactamente el síndrome de Asperger. Hola, Tete, ¿cómo estás? Un gusto estar acá primero. Bueno, gracias. Y el síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo. Ajá. O sea, forma parte de los trastornos del espectro autista. Sí. ¿Sí? O sea, estamos el cerebro aprendiendo mucho de todo. Ay, esto. Sí, terrible. Porque desde que hay diagnósticos para distintos tipos de enfermedades o de situaciones, es impresionante cómo se ha abierto el conocimiento para que entendamos también lo que le pasa al otro, ¿no? Y sí, que los entendamos y que realmente los contengamos, por ¿no? supuesto. Que los ayudemos. Claro. Eso sí es importantísimo. Sí, sí, sí. Porque el cerebro de estas personas con el síndrome de Asperger,
O sea, es como que funcionan distintos, sobre todo en la comunicación, en las relaciones sociales, en la flexibilidad, tanto de pensamiento como de comportamiento. También, Sí, exacto. Porque todo ese pensamiento es transmitido a lo que pueden llegar a decir o actuar, ¿no? Exactamente. Claro. Y tienen problemas con la comunicación, porque tienen un léxico impresionante, o sea, un vocabulario muy extenso, terriblemente. Sí. Pero el tema es que se expresan de una forma muy formal, ¿sí? Como que muy técnica, ¿sí? Y en cualquier situación, claro. O sea, una forma, podríamos decirle, hasta rebuscada, forzada, y eso tanto en la casa como en el colegio, claro, jugando con en la calle, ¿sí? Y la verdad... Qué curioso, ¿no? Que tengan un lenguaje tan fluido, pero que tengan problemas de comunicación. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Pero ¿sabes por qué también? Porque ellos hablan como al espacio vacío. O sea, no focalizan, no toman contacto con ocular. La otra. Exactamente. Sí, y aparte tampoco hacen gestos, ¿viste? O sea, no ponen énfasis en una palabra o en otro. Digamos que pueden hablar horas sobre un tema que les interese, pero de una forma monótona. Ahora, hay un tema, me parece ahí también importante para marcar y para entenderlos, que es la imposibilidad de las emociones, de relacionarse y de comunicar, ¿no? Y de compartir sus emociones. Sí, es importantísimo lo que decís porque justamente es así. O sea, a ellos les cuesta muchísimo expresar sus emociones. Claro. Y tampoco entienden mucho ni las emociones, las emociones de los otros. Claro, exactamente. Claro. Ellos son, o sea, súper concisos, pragmáticos, totalmente. Ahí. Entonces, por ejemplo, no entienden lo que es el sarcasmo, lo que es un chiste. O sea, entonces eso dificulta la relación también. Claro. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, un chiquito con Asperger, vos le decís no digas tonterías y el chiquito interpreta que le estás diciendo que es tonto. Okay. Pobrecito, porque realmente nada que ver, pero es así, ¿no? Claro, claro. Y le cuesta mucho también interactuar en situaciones con muchas personas a la vez, ¿no? O sea que es interesante todo el trabajo que tiene que hacer el entorno. Sí, sí, es impresionante. Para conocer y de esa manera entonces también protegerlo, ¿no? Sí. Porque cuando está con personas que no son de su entorno, debe ser difícil que entiendan. Exactamente, claro. Y también hay que apoyarlos, ¿viste? Tanto en la casa, los padres, el colegio, ¿viste? Es muy importante. ¿Y qué les pasa con los cambios, por ejemplo? Claro, les cuesta mucho adaptarse a los cambios, porque ellos son muy concretos, muy concisos. Entonces, van bárbaro con determinadas actividades donde requieren mucho detalle, mucha precisión. Pero en actividades que pueden llegar a flexibilizar, a tener que buscar alguna alternativa para encontrar la solución, eso se les hace un poquitito más difícil, porque les falta un poquito de flexibilidad mental. Claro. Pero son súper inteligentes. Son brillantes. Brillantes. Sí. Tienen una inteligencia a veces superior a la media y cuando encima les interesa algún tema, es terrible la información que acumulan, es impresionante. Por eso son interesantes también buscarles ocupaciones que tengan que ver justamente con todo esto que ellos desarrollan, Sí, ¿no? Tenés razón. Y vos sabés que, por ejemplo, las empresas de tecnología... Sí. Es terrible como los buscan, porque son sumamente detallistas, sumamente concentrados, y encima no necesitan de un equipo grande que los ayude ni nada, al contrario, ellos se enfocan en el problema y prestan toda la atención, son realmente muy importantes, pero también hay que tener cuidado con otras cosas, porque por ejemplo, hay veces que... reaccionan mal al ruido, a las luces. Les molesta. Les molesta. Claro, ¿viste? Son muy sensibles, digamos. Son muy sensibles, Claro. Por eso realmente hay que tratar de, de contenerlos, ¿no? Por eso me pareció interesante todo lo que está sucediendo en la toma de conciencia
por ejemplo, con un tema que parece menor como son los fuegos artificiales, ¿no? Ah, es igual. Pero viste igual, que, sí, que pasó y que ahora hay como una, ya hay una toma de conciencia, sí, de que por qué provocarle sufrimiento a la gente, claro, por el tema de los ruidos y la sensibilidad, claro, que tienen. Claro, hay gente que, y hay que entender que ellos no son caprichosos. No. O sea, no son caprichosos, o sea, realmente... O sea, actúan sí, por un impulso, por, exacto, una falta de flexibilidad mental. Mental. Exacto. Claro. No es un capricho lo, no, que tienen, eso, ¿no? Eso es muy importante. Sí. María de Los Ángeles, como siempre, un placer tenerte. Gracias. Gracias, ¿eh?, a vos, Tete. Muchas gracias. Ya volvemos, ya estamos de regreso. Llega la farmacéutica Nancy Radicic y preguntarte a qué se denomina pie de atleta. El pie de atleta, o tinea pedis, su nombre científico, es una micosis. Es una infección causada por hongos. Es esa infección por hongos que ataca a los pies. Fundamentalmente suele aparecer entre los dedos, pero también en la planta y en los bordes. Y el nombre pie de atleta viene justamente porque muchos atletas lo sufren, ya que en ellos suelen darse las condiciones adecuadas para que el hongo crezca. El hongo, en general del género dermatofitos, son los más importantes que causan esta enfermedad, vive normalmente en la piel del ser humano, en las uñas, en el cabello, pero si encuentra las condiciones adecuadas, se multiplica y provoca la infección. ¿Y cuáles son esas condiciones adecuadas? El hongo fundamentalmente para crecer y reproducirse necesita calor y humedad. En el caso de los atletas, por el calzado cerrado, por la actividad que genera transpiración en el pie, se produce la humedad y el calor y es común que padezcan esta infección. Pero además, el hongo se transmite a través de las superficies, puede transmitirse de piel a piel, pero fundamentalmente el contagio es de piel a superficie. Si una persona con la infección en sus pies camina descalza y después otra persona camina descalza por la misma superficie, es suficiente para que el hongo se transmita. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? El síntoma más característico es la aparición de descamación o ampollas en la piel, acompañadas de mucha picazón y un olor desagradable, que se da generalmente entre los dedos, pero también, como decía, puede aparecer en otras partes del pie, como la planta, los bordes. Y en la planta de los pies suele darse un síntoma que no es tan característico. Es la descamación sola, que al comienzo suele confundirse con piel seca. Y esto va a demorar el diagnóstico y el tratamiento adecuado y puede hacer que la infección se extienda a otras partes del pie, a las uñas, donde va a ser mucho más difícil de combatir, o eventualmente a otras partes del cuerpo. Otros síntomas, además, son el enrojecimiento, inflamación, en algunos casos dolor, ardor, agrietamiento en la piel. Todos estos son síntomas que pueden hacer pensar en una micosis, porque es bastante común que la persona vaya a la farmacia a consultar por estos síntomas. Pero los más característicos, como decía, son la aparición de ampollas o descamación, la picazón, que es un síntoma clásico, y el olor desagradable. ¿Cómo se trata y se previene? Una vez que la infección está instalada, se va a tratar con antimicóticos. La terbinafina, el miconazol son dos de los más utilizados y de los más adecuados para los hongos que crecen en los pies. Pero es una infección que puede prevenirse, puede hacerse mucho por prevenirla. Mantener los pies secos y aireados. Esto implica evitar los calzados muy cerrados o evitar usarlos durante mucho tiempo. Ir alternando los calzados es una buena medida para permitir que se vaya aireando, se vaya secando, porque la transpiración del pie va humedeciendo el calzado y esto genera un círculo que hace que el ambiente adecuado para el hongo se mantenga. Utilizar medias que sean absorbentes, medias de algodón. Secarse, como decía, bien los pies. Evitar caminar descalzo por superficies de uso común. La transmisión de superficie a piel es muy común. Gracias, Nancy.
Llegó la farmacéutica María Di Pisa y estaba hablando con ella y le decía qué importante que vamos a hablar del síndrome de las piernas cansadas. Exacto, Tete. El que vivir... es un síndrome también que uno escucha bastante frecuente. Sí, porque es muy frecuente, porque nosotros en nuestras tareas habituales estamos muchas horas parados o sentados. Sí. Si al final del día vamos a estar cansados. Si con el descanso, lo normal sería que con el descansar ese dolor en las piernas tiene que desaparecer. Te recuperas. Cuando no te recuperas, ahí tenemos el síndrome de piernas cansadas. Uh-huh. ¿Que se manifiesta cómo? Bueno, ¿a la noche se manifiesta? Principalmente a la noche. No es una enfermedad grave, pero es molesta. Sí. Y se debe a una insuficiencia venosa. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a sentir? Calambres, dolores en las pantorrillas, dolores en las piernas hinchadas con edema. Uh-huh. Pesadez. Como que la pierna pesa. Exacto, pesa un montón. Ajá. Y por más aunque estemos en la aunque cama. Aunque estemos en la cama y el estar acostado muchas veces provoca más calambre que el estar parado. Ah, entonces también tenemos un mal descanso, no podemos dormir bien. No. Y bueno, es todo un disturbio. Sí. Porque la persona se levanta ya cansada porque no pudo recuperarse. Y al día siguiente esas piernas van a estar peor. Uh-huh. Es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres. Sí. Más común después de los 60 años. Uh-huh. Y después de los 65 las mujeres duplican al hombre. Ah, mira. Y tenemos factores de riesgo, por supuesto, cosas que más nos provocan, la vida sedentaria, claro. El estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, los dos son malos, ajá. Las profesiones que tenemos o los trabajos. También. De estar mucho tiempo parado, bueno, los farmacéuticos, por ejemplo. Por ejemplo. Los vendedores. Los peluqueros. Los peluqueros, las azafatas. Las azafatas, claro. Sí, muchísimas ocupaciones. En la azafata, además, tenemos esta parada. Y está con tacos muchas veces, sí. Que es otro factor que entorpece. Y aparte siempre dicen que también el tema... De la presión y la altura. De la presión y la altura, ¿no? Después, bueno, por supuesto, la obesidad, claro. La mala alimentación, uh-huh. No hacer actividad, no hacer ejercicio. Uh-huh. Todo eso va a provocar que esto se incremente. O sea que, a ver si te entendí, María, ¿no hay una buena circulación de sangre exacto. En las piernas? Nosotros tenemos lo que se llama retorno venoso. Sí. La sangre baja por las venas, pero sí. Tiene que volver a subir. Tenemos unas valvulitas uh-huh. Que con la edad, con las distintas cosas que nos pasan en la vida, se abren y se cierran menos. Entonces, en esta zona aparece el edema, se uh-huh. Llena de agua. Por eso, a la mañana tenemos las piernas flaquitas. Sí. Y a la noche, si estamos mucho tiempo parados o sentados, van a estar hinchadas. Sí. Ante estas señales, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero, bueno, hay que consultar, por supuesto, al médico. Claro, al flebólogo. Pero hay cosas que podemos hacer nosotros en nuestra casa. Por ejemplo, empecemos por el calzado. Sí. Usar un buen calzado, en lo posible, un taco de 4 centímetros. Sí. Eso es lo ideal. Es un tema, imposible. Porque ahora todo el mundo, no, pero ahora con la pandemia, yo insisto, todo el mundo se ha bajado de los tacos. Además, el mundo cambió, porque cuando nosotros éramos jóvenes no existía el zapato bajo. No. O la plataforma, el taco alto, ahora hay un poco más de opción. Sí. Otra de las cosas es, si estamos mucho tiempo parados, sí. Cuando llegamos a casa, nos recostamos en el piso, ponemos las piernas a 45 grados apoyadas así, a 90 grados apoyados contra la pared. O sea, en altura. En altura, por lo menos 15 minutos. Sí. Eso va a hacer que el retorno venoso, o sea, suceda. Que baje todo el líquido y las piernas se deshinchan. Ajá. Si podemos en nuestro trabajo, tomarnos unos minutos de descanso. Sí. Es también importante el piso. Lo ideal sería no piso ni de cemento, ni de baldosa, ni de cerámica, sino las alfombras, los pisos de madera son mejores, o los que son como como goma. Goma, sí. Eso para la buena pisada. Uh-huh. Si tenemos pie plano o juanete, tenemos otro inconveniente. Uh-huh. También es un factor que nos juega en contra. Claro. Si es que estamos mucho tiempo sentado, bueno, lo ideal es pararse y caminar. Uh-huh. Y si no hacer ejercicios, se compran unas alfombritas de descanso sí. Y se apoyan los pies y cada hora hacer 10 minutos de estirar y de flexión y extensión de los tobillos. Bueno, María, como siempre, buenísimo. Gracias. No, gracias, Tete. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso.
Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año, decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana. Recuerde, nuestro Facebook es con el nombre del programa, Con Vos 24 Horas.